¿Qué vamos a ver hoy? Uno de los títulos de propiedad más interesantes que hay en el mercado de acciones argentina, que son los CEDEARs. ¿Qué son los CEDEARs? Bueno, son certificados de tenencia de acciones extranjeras que cotizan en otras bolsas y que se pueden comprar en el mercado local en pesos. Es una forma de diversificar nuestra inversión, ya que vamos a poder estar comprando de alguna manera dólares comprándolos con pesos locales, ¿sí? Y vamos a transformarlos en acciones extranjeras. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en el momento de la compra de CEDEARs o qué les estoy mostrando yo acá en esta planilla? En esta planilla están viendo un broker, Bull Market en este caso, hay varios, invertir online, hay unos cuantos, que te van a dar la oportunidad de comprar acciones de otros países. Por ejemplo, acá te dan el ejemplo, bueno, te dan el caso de Google, de Apple, de Amazon, de Walmart, de Netflix, de Coca-Cola, de Barrick Gold, etcétera. Vos vas a poder invertir en pesos y vas a poder obtener rentabilidad en dólares, ¿sí? Rentabilidad y poder luego tener esos, transformar, asegurar tu inversión que deje de estar en pesos para pasar a estar en una moneda más fuerte. Fíjate que como te dicen ahí en la misma planilla, vos vas a poder diversificar tus inversiones, pasando una parte a acciones extranjeras, vas a tener un tipo de cobertura de tipo de cambio, ya que justamente vas a estar comprando a un tipo de cambio que se llama el CCL o el MEP, o sea, el contado con liquid o por los títulos públicos, a través del mercado de títulos públicos. Entonces vas a tener una cobertura por devaluaciones posibles en el tipo de cambio del peso con respecto al dólar. No vas a tener el riesgo local porque vas a estar comprando empresas internacionales. Y es muy fácil de hacer porque se puede hacer a través de una plataforma como esta, una plataforma de internet de muy sencillo manejo. Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta yo antes de empezar a invertir? Primero tengo que hacer un estudio del activo, lo que se conoce con el nombre de activo subyacente. ¿Qué es el activo subyacente? Es la empresa que está detrás de la acción. O sea, saber si a mí me conviene o no me conviene invertir en este tipo de acciones. Sí, me conviene invertir en Google, Amazon, en Walmart, en Netflix, en la que sea que me convenga invertir. Ver cuáles tienen el mayor volumen operado, que eso después lo vamos a charlar. También tengo que tener en cuenta el tipo de cambio que tiene ese CEDEAR cuando yo lo compro, porque cada CEDEAR tiene un tipo de cambio implícito en el momento de compra y en el momento de venta. Tengo que tener en cuenta eso también. Tengo que tener en cuenta el volumen operado de este CEDEAR en Argentina, porque si tiene muy poquito volumen operado, ¿eso qué quiere decir? Que a mí no me lo va a comprar nadie o me va a costar más venderlo porque no lo quiere comprar mucha gente. Entonces me conviene trabajar con las que tienen mayor volumen operado, ¿por qué? Porque van a ser más fáciles de vender. El volumen operado es la cantidad de compra y ventas que tiene una acción. Un CEDEAR es lo mismo. Entonces, a mayor volumen, mayor posibilidad de concretar mi venta en el momento que yo quiera salir del mercado. Y lo que tengo que tener en cuenta también es si alguna de estas empresas me paga o no me paga Bien, dividendos. ¿Qué necesito para acceder a esta inversión? Plata. Bueno, no, aparte de eso, primero vas a tener que abrir una cuenta, ¿sí? Obviamente en uno de estos tipos de brokers, ya te digo que este es un ejemplo, pero vos vas a tener otros como Invertir Online o Balance, hay varios. Vas a tener que abrir la cuenta, primero sí vas a tener que ser mayor de edad, tener algún tipo de demostración de ingresos en blanco. Fondear la cuenta, que es el punto número dos, o sea, transferir tus fondos a Bull Market, darle de tu caja de ahorro en pesos o tu cuenta corriente en pesos hacia el broker, donde ellos ahí vos vas a poder recién empezar a operar. Elegir, asesorate, fíjate, ¿qué querés comprar? A ver, ¿cuál es la que tiene mayor valor operado? Entonces me fijo, veo las cotizaciones, las analizo. Ah, la Barrick Gold es la que tiene en este momento más volumen de operación. Analizo la operación y entonces veo si me sirve o no me sirve. Bueno, acá después dice disfruta de tu inversión. Lo de disfrutar es depende si gano o pierdo, así que eso está muy, entre comillas. Okay. Bien, yo cuando estoy comprando CEDEARs, acá hay un concepto nuevo que entro, que yo no es que esté comprando que un CEDEAR corresponda a una acción de Apple, ¿no? No, no funciona así. O sea, hay lo que se conoce con el nombre de ratio de conversión. ¿Qué quiere decir eso? Entonces ahí te pongo un ejemplo. Si yo quiero comprar CEDEARs, ¿no? Certificados de acciones de Apple, tengo que buscar en el listadito que te ofrece el broker, tengo que buscar el ratio. Si el ratio, por ejemplo, dice 10, ¿qué quiere decir? Que yo necesito comprar 10 CEDEARs de Apple para tener una acción de Apple. Ahí está. O sea, si el ratio es 10, yo necesito comprar 10 CEDEARs para tener, una acción de Apple. ¿Está? Entonces voy a tener que tener en cuenta eso en el momento de saber cuántas acciones voy a tener y después cuántos derechos a dividendos voy a tener.
¿Qué derechos tengo cuando compro un CDR? Bueno, tengo derechos muy parecidos a los de un accionista, salvo que no voy a poder votar, no voy a tener derecho a voto como un accionista pleno. Si compras acciones nacionales, acciones argentinas, vos tendrías derecho a voto. Si compras CDRs, no tenés derecho a voto, pero sí tenés derecho a el cobro de dividendos, ¿eh? Que eso sí va a estar muy, muy interesante. Obviamente, te van a cobrar un impuesto, una retención impositiva del 30%, que esta lo cobra Estados Unidos, ¿eh? Por ser inversor extranjero en nosotros. Y la comisión, obviamente, del broker, del emisor, del CDA. El paga dividendos por $57 por acción, sabiendo que el ratio de Apple es 10 a 1, entonces el dividendo bruto de cada CDR es 0,07, de cada CDR, ¿eh? O sea, porque 0,57 es lo que paga una acción. Bueno, necesitas 10 CDR para tener una acción. Entonces, por cada CDR, a vos te van a pagar en dólares 0,057. Fíjate que es muy poquito también, ¿eh? O sea, fíjate que la cantidad de dividendos no va a ser el motivo fundamental por el cual vos vas a comprar un CDR, sino que va a ser una ganancia secundaria para el tema de la compra del CDR. Entonces, la comisión que se va a quedar, tenés que restarle la retención, la comisión. Por lo cual a vos, por cada CDR, te va a quedar de 0,057 de dólar, te va a quedar a 0,035. Acordate, una parte se la lleva el broker, otra parte se la lleva se lleva a Estados Unidos como impuesto a las ganancias de Estados Unidos. Las cotizaciones de los CDR. Esto está sacado de otra página, que es de la que te dije, del otro broker, que es Invertir Online, donde están ordenados, yo los ordené antes de imprimirlos, antes de mostrárselo, por el volumen operado. ¿Ven esta columna de acá? Esta columna que les estoy mostrando, la del monto operado, la penúltima. Ahí tenemos el monto operado de este CDR. En este caso, esto es Walmart, tenés Apple. Estos son los que tienen mayor volumen operado en el periodo que yo estuve mirando, en la fecha del 19 de junio. Y acá tenés los precios. Tuvieron un aumento del 3,86%. Esta de Walmart, Apple tuvo un aumento del 1%. Y así tenemos esta Meli, por ejemplo, es Mercado Libre. ¿Ves? Esta tuvo un aumento del 5% en la última cotización. Entonces, lo que tenés que hacer para ver el precio es: el precio de compra sería, el precio de compra es este, el precio de venta es este. Fíjate que hay un spread, o sea, una diferencia entre la compra y la venta bastante importante también. Entonces, bueno, esta es más o menos la forma de funcionamiento de las CDRs, que son otra opción importante y muy interesante al momento de elegir diversificar dentro de los títulos de propiedad.